Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 10, que corresponde al curso de Excel intermedio. Recordémonos que este día estamos finalizando nuestra sección número 2. Ya el día de mañana pasamos a sección número 3. Ya casi vamos a nuestra recta final de lo que es el curso. Y desde ya, miren, quiero anunciarles que nos vamos a ir a un día adicional, ya que en esta semana, el día viernes, vamos a tener a Suez. Como todos ustedes saben, tenemos acá los juegos, acá en El Salvador. Y entonces, se ha tomado que para el día viernes, va a ser día de asueto general. Entonces, ese día no vamos a tener clase. El curso lo íbamos a estar finalizando el lunes 17 de julio y ahora nos vamos a ir a un día más, o sea que vamos a estar finalizando el martes 18 de julio, porque este viernes es asueto y entonces no vamos a tener clase. Se los digo desde ya para que pues ustedes lo tomen en cuenta y que nos vamos a ir hasta el martes 18 en este caso de julio para poder finalizar con lo que sería nuestro curso. Como siempre, miren, yo desde ya, creo que ya recibieron el mensaje que les puse temprano, desde ya felicitarlos porque veo que todos los que ya finalizaron sección 1 y sección 2 lo han hecho con el 100%. Y esto es de un gran agradecimiento porque quiere decir que ustedes pues se han motivado en poder participar en todo lo que tiene que ver en cada una de las secciones en el aula virtual. Este día solamente tengo como tres personas que no han finalizado sección 2 y no me han realizado algunas preguntas. Ya algunos, como les había dicho, se han comunicado conmigo. Espero que en la medida de esta semana pues puedan solventar y que puedan participar. Además de esto, ingresamos ya a sección 3. Acá para poderles ya mostrar, sección 3 no tiene examen adicional, sino que nos vamos siempre a los cinco temas, más en este caso las preguntas que tienen por cada dos o por cada tema dentro de lo que sería el aula virtual. Este día, miren, estamos finalizando con un tema que es bastante importante que ustedes en este momento lo reconozcan. Pero además de esto, pues voy a tratar siempre de poderlos actualizar con algunas funciones que se encuentran dentro de Excel y que también es importante que ustedes conozcan, pero además que ya existen ya nuevas funciones que vienen como a reemplazar y que nos vienen en este caso pues a ayudar y a facilitar la forma de poder trabajar en Excel. También quiero decirles que concatenar, miren, para mí tiene tantas formas diferentes y yo en la medida que lo he conocido o la forma de poderlo aplicar, considero que la palabra concatenar no solamente es como trabajarlo en función, porque la misma palabra lo dice, hace la unión de diferentes celdas para obtener resultados. Pero igualmente hay diferentes acciones, no funciones, sino que ahora voy a hablar de acciones que se pueden trabajar dentro de lo que sería Excel. También decirles desde ya que este día estamos finalizando con la entrega de la actividad de los ejercicios que les dejé la semana pasada. Hasta este día, a las 12 de la noche, no lo pueden entregar porque para ir llevando en este caso el orden de poderles calificar y poder en este caso pues visualizar. Ya el día de mañana voy a compartirles otro libro que corresponde en este caso a la clase de sección número 2. Muy bien, miren, paso nuevamente a compartirles mi presentación, pero antes de eso voy a pasar como siempre lista. Me hacen el favor de levantar su manita virtual o activar su micrófono o contestarme por el chat. Aleida Tatiana Flores. Ana Elizabeth López. Andrés Francisco Guzmán. Presente. Gracias. Carmen María Arce. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Edwin Vladimir Escobar. Erika Amanda Carrillo.
Griselda Marina Álvarez. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Yeleni Pérez Pineda. Buenas noches, presente. Gracias, José Eber Campos. Gracias, Jocelyn Angélica Sea. Gracias, Jocelyn. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias, María Altagracia Chica. Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias. Roxana Abigail Canales. Presente. Gracias. Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Tania Lisbeth Morataya. Buenas noches, presente. Gracias. Quiero ver quién me puso acá. Ana Elizabeth, gracias Ana Elizabeth. Ahora coloco acá sus ustedes. Muy amable. Muy bien, miren, hoy estamos finalizando sección. ¿Solo la asistencia, ingeniera? Gracias, permítame. Sí, sí dije tu nombre, porque acá le coloqué que no. Vale, pero gracias. Acá ya le coloqué, no se preocupe. Gracias, muy amable. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Recordémonos que al final tenemos nuestro foro de participación, ya les coloqué el foro de este día y quiero pedirles el favor que todos puedan contestar. Miren, yo creo que ya tengo acá de los 17 participantes, creo que he quedado con 14 o 15. Bueno, con 14 activos. Entonces, pedirles que todos puedan contestar el foro. No saben qué gusto me da poder ver, leer en cada una de las contestaciones que ustedes me dan. Esto me enriquece, me ayuda mucho saber que a ustedes les ha quedado claro el tema que vamos viendo en este caso cada día. Como objetivo general, en este caso de sesión, conocer otras funciones utilizadas en procesos simples. Vean que vamos a estar hablando de procesos simples. Yo me voy a pasar un poquito porque ya existen otras funciones que vienen a poder trabajar como más fácil o más rápido estas funciones que vamos a ver, pero igualmente son de mucha ayuda. En cualquier momento las podemos utilizar. Si fueron las primeras que nos vinieron a la mente, hay que hacerlo. Cualquier acción que nosotros hagamos dentro de Excel, al final, pues, lo importante es que tengamos un buen resultado. Pero dice, con argumentos a utilizar y funcionamiento de las mismas mediante las aplicaciones de casos, en este caso práctico. ¿Cuántas veces ya nos vemos en la tarea de que la información que nos van ya proporcionando con lo que nosotros sabemos de Excel, se va como incrementando otras formas de poderlo trabajar? Yo quiero decirles, y siempre estoy muy clara, hay funciones que yo he dejado, por ejemplo, de utilizar y que en la medida que voy trabajando, en algún momento requiero nuevamente poderla utilizar porque es tal vez la que me viene a la mente más fácil de poder usar. Por eso nunca, nunca hay que dejar de utilizar como estas funciones simples, porque a la larga tal vez de una forma rápida que nosotros queramos trabajar en un libro de Excel, pues nos van a sacar de apuros y nos van a dar, en este caso, pues el resultado que nosotros queremos. Pero vamos a ver en este caso, miren, concatenar. Y me lo voy a llevar de la forma en que venimos desde la versión antigua. Concatenar, hay dos formas de poderlo utilizar. Uno es, en este caso, por medio o de la forma que se utilizaba desde la versión en 2010, es por medio de operador. Este operador ustedes lo tienen, acá. Este operador ustedes lo tienen en su teclado, que en este caso yo lo saco con Shift 6. Y está la función concatenar. Y dice acá, miren, al utilizar la función concatenar en Excel, podemos unir dos o más cadenas de texto o dos o más números según la misma celda.
Concatenación en Excel nos ayuda a combinar, en este caso, varios elementos en un solo resultado y así puedas trabajar tus bases de datos de manera óptima. Como ustedes vieron, y acá miren, por el tiempo que es para nosotros bastante corto, hoy solamente se los voy a mencionar, como ustedes vieron en el tutorial que explicaba ahora el docente, decía que lo que unimos son cadenas, pero la mayoría de usuarios lo utiliza de esta forma. A mí me piden, por ejemplo, trabajar un código. Y el código representa cuatro formas diferentes. Texto, valor numérico, un código a trabajar y, por ejemplo, un mes. Pero a mí me piden que lo trabaje separando. Entonces, quiere decir que después de este código yo lo debo de unir. Entonces, ¿qué hace la mayoría? Utilizar la función concatenar, porque es la que nos ayuda a unir cadenas. Pero en la medida que usted va utilizando esta función, de repente usted tiene, por ejemplo, una persona que tiene, primero colocó los nombres en una celda y colocó los apellidos en otra columna. Entonces, esto quiere decir que usted también necesita unión de esa información. Pero porque la teoría dice que une cadenas, y cadenas significa que es unión, o sea, que todo va unido. Entonces, acá, en la medida que usted va utilizando, cuando quiere la separación, porque si yo voy a unir un nombre y un apellido, no va a ser a la par. Tiene que haber una separación del nombre y del apellido, o de los nombres y el apellido, para que yo pueda tener la celda correcta, porque un nombre y un apellido no puede estar juntos. Entonces, acá se debe de aplicar otras acciones, y esta acá, miren, que vamos a utilizar la acción de espacio dentro de Excel para obtener, en este caso, el resultado que nosotros queremos. Entonces, miren, vamos a iniciar que la sintaxis para la función concatenar tiene, en este caso, simple, en el cual podemos especificar un máximo de 255 argumentos que se unirán en un solo elemento y que pueden ser texto, cadenas, números o referencias simples de texto. Para esto tenemos la sintaxis concatenar, que es texto 1, en este caso punto y coma. Ya saben ustedes que los corchetes representan, si lo estamos haciendo por medio de tablas de Excel. Si no, en este caso, pues es simple punto y coma, texto 2, punto y coma, texto 3, y así precisamente las celdas que queramos. Para esto, para la función concatenar, es obligatorio el primer texto que se unirá a la cadena, y el texto número 2 es opcional, porque puede suceder que tengamos otras que queramos unir para obtener, en este caso, el resultado que queremos. Muy bien, miren, bueno, me quedo acá primero con la función concatenar. Me voy en este momento para mi libro de Excel. Y acá, miren, he colocado en color rojo el texto que quiero, en este caso, unir para no confundirlos. Y creo que de acá para acá voy a utilizar color, negro, para obtener, en este caso, la función concatenar. Se puede realizar de diferentes formas. Acá creo que... Bueno, voy a quitar acá porque en la otra voy a colocar. Muy bien. Una de las formas es unir, en este caso, cadenas. Y entonces esto quiere decir que yo voy a igualar, voy a utilizar la función concatenar, omitan acá esta acción que está apareciendo, ya les voy a explicar para no confundirlos. Y entonces acá, mire, me dice texto 1, texto 2. Esta manera significa que esta función yo debo de seleccionar la primera para la unión, en este caso, de la segunda, y al darle enter yo lo tengo de esta manera. Si yo arrastro para abajo, yo estoy obteniendo el resultado de cada uno de la información que yo tengo acá. Gabriela Godínez, pero si ustedes se dan cuenta, y voy a colocar en este momento mi lupa para que puedan observar bien, pueden observar que Carlos Chávez no existe un espacio entre lo que sería el texto de la separación del nombre y, en este caso, del apellido. ¿Y por qué no aparece? Porque lo que me dice la teoría
lo que hace es unir, en este caso, una cadena de información para obtener resultados. ¿Cómo sería la forma cuando yo tengo, no, en este caso, unión, por ejemplo, de códigos, que es lo que frecuentemente es para utilizar esta función, sino que yo, en este caso, tengo texto de nombre y apellido y que quiero separar? Para poderlo trabajar, yo tengo, en este caso, que igualar, utilizar la función concatenar, que es la que estamos utilizando en este momento. Voy a seleccionar la primera celda. En este caso, voy a colocar un punto y coma y voy a colocar comillas dobles. Donde dentro de las comillas dobles, miren, voy a dar bastante espacio para que ustedes vean. Pero acá solamente tendría que haber dado un espacio, pero voy a colocar este para que ustedes puedan ver. Voy a cerrar las comillas, voy a colocar otra vez un punto y coma. Y en este caso, miren, por esta separación que estoy haciendo entre una celda y otro carácter, o en este caso otra celda, al darle Enter, hoy sí tengo la separación de las celdas. ¿Por qué? Porque estas comillas con este espacio que yo he incluido, bueno, voy a quitar acá, voy a dejar una, con este espacio que yo he incluido, lo estoy haciendo para que la información quede correctamente bien. Porque de lo contrario va a ser esto. Ah, saben ustedes que una vez me recuerdo, y también, mire, de la forma en cómo usted considere de trabajar la función, si usted tiene resultado correcto, hagan. Me recuerdo que una vez yo estaba viéndolo de esta manera, pero la persona tenía la separación y me llamó mucho la atención. ¿Cómo puede tener la separación si no lo está trabajando de esa manera, colocando un espacio entre comillas? Y saben de qué. Ahora yo tengo, bueno, le voy a llamar maña, pero yo siempre lo que hago es ver el texto. O sea, si usted quiere saber qué hay dentro del texto, si hay espacios, entonces usted tiene que irse al texto y darle doble clic para saber qué ha hecho la persona. Y esto me ayudó mucho a poder entender otras acciones que se pueden hacer dentro de Excel que de repente nosotros las desconocemos. Y miren, entonces él hacía eso. Cuando terminaba de escribir, daba un espacio y daba Enter. Entonces, terminaba de escribir, daba un espacio y daba Enter. Entonces, es algo que él tenía, y entonces, al realizarlo de esa manera, entonces, yo quiero que ustedes se fijen que el espacio ya va a aparecer acá. Ahora bien, miren, se fijaron que lo voy a hacer acá. Si doy doble clic, ahí está la parte del cursor. Pero, y esto lo vamos a seguir viendo ahorita en este momento con las demás funciones, y vean, por favor, si ahora doy doble clic, ven, el puntero me aparece antes del espacio. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante ustedes deben de entender que el espacio dentro de Excel vale algo. Y vale para una función, por ejemplo, de concatenar, si ustedes al final quieran colocar ese espacio cada vez que den Enter, por si en algún momento desean unir las celdas, y que también es válido, o trabajarlo de esta manera en la cual yo selecciono la celda, coloco en este caso punto y coma, coloco las comillas dobles con el espacio y en este caso pues estoy creando lo que sería la unión con separación automáticamente de todas las celdas. Si acá en algún momento yo no doy el espacio, también puedo llegar a tener un error. Pero como lo vuelvo a repetir, de la forma que usted considere. Y al final, todo es válido. Porque lo importante es que si usted, en cada vez que digita, usted da un espacio y da Enter, y usted está acostumbrado a trabajar de esa manera, entonces acá solamente utiliza concatenar la selección de las diferentes celdas, que sean 2, 3, 4, porque puede ser que en una celda sea el primer nombre, la segunda el segundo nombre, la tercera el primer apellido, la cuarta el cuarto apellido, y entonces quiera unir la cadena de estas 4 celdas. Y al final, si lo ha hecho con espacio, pues le va a dar de esa manera. Y si no, recordémonos que en cada uno de carácter que vayamos colocando, por ejemplo, acá si hubiera otro, tendría que colocar punto y coma, nuevamente comillas, para ir creando la separación de celda sobre celda para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Hasta el momento, por esto que acabo de explicar, ¿ha quedado claro estas 2 formas de poder utilizar la función concatenar? ¿O hay alguna pregunta? Todo claro. Muy bien, gracias. Ahora bien, miren,
esta, por medio, en este caso, de operador, se lo voy a colocar acá para que si quieren volverlo a ver, puedan visualizarlo, ya por medio de operador cambia. Y créanme que hay muchos usuarios que desconocen que existe el operador concatenar para poder, en este caso, también trabajar. Les doy un ejemplo. De la forma como yo lo aprendí de primero, es yo ni sabía, cuando empecé a utilizar, ni sabía que existía la función concatenar, que yo lo hacía como operador. Y entonces ya después, en todo lo que uno va aprendiendo de Excel, se viene la parte de lo que son las funciones, y entonces acá ya me enseñaron que existe una función, en este caso llamada concatenar, que también realiza la acción. Pero saben, siempre de las cosas que nosotros vamos aprendiendo, nos queda en este caso. Porque saben que ahora ustedes lo voy a poner a prueba. Y entonces fíjense, miren, voy a utilizar la misma acción de la forma de utilizar el operador concatenar y que igualmente me va a aparecer. Acá voy a quitar esa acción para que ustedes puedan ir viendo. No necesito acá en espacio. Uy. Ahí está. Acá y acá. Ahí está. Bueno, vamos a dejarlo acá sin espacio. Entonces, quiere decir que si lo ocupo por medio de lo que sería el operador, yo debo de seleccionar la primera celda, colocar el operador, seleccionar la segunda celda y al darle Enter, miren, acá está. La unión. Función, coloco la palabra concatenar. Operador, coloco el premedio. En este caso, de cada una de las celdas que voy seleccionando, acá en mi ejemplo solamente tengo dos, pero pueden ser que sean tres, cuatro, entre medio, el operador para obtener el resultado que quiero. Ahora bien, ¿cómo hago para utilizar el operador concatenar y que en este caso yo pueda tener el espacio entre cada uno del texto? Así como acá, miren. Miren con la función es función, celda, punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma, celda, y estoy obteniendo el resultado. Entonces, acá como A para utilizarlo con operador y que me aparezca con espacio. ¿Los escucho? ¿Cómo tendría que hacerlo? Fíjense acá, miren, lo voy a volver a poner acá. Para utilizar el operador, yo debo de seleccionar la celda, operador concatenar, celda, y doy en este caso Enter, pero me está apareciendo unir. ¿Cómo hago para utilizar el operador y colocarle en este caso espacio? ¿Lo escucho? Sería con las comillas. ¿Dónde colocamos las comillas o en qué momento las colocamos? Sería ahí, después de A2. Coloco, por ejemplo, acá concatenar o las comillas. No, las comillas. Ok. Coloco las comillas espacio. Y cierro las comillas. ¿Cómo sería acá? Sería punto y coma y luego las comillas. Ah, ok. Punto y coma y abro las comillas. Ajá. Coloco espacio. Sí. Concatenar. Coloco concatenar, ajá. Otro espacio. Ajá, y cierro las comillas. Sí. Ok. ¿Y ahora? No, pero tenemos que poner el B2. O sea que sería punto y coma y la otra celda, así. Así. Ok, voy a dar Enter. No. Ajá, ¿alguien más que le ayude a la compañera? ¿Cómo sería? Acá está malo. ¿Cómo sería entonces? Comillas, no, dos puntos. ¿Comillas o dos puntos? Ajá, ayudémosle a la compañera. Tengo 14 participantes ahorita acá. Vamos a ver.
Dice Rubén que sin los puntos y comas, o sea que sería acá, abrimos comillas, espacio, concatenar, cierro comillas y coloco acá. Así. No, es así. Ajá. Punto y coma. Sería acá punto y coma. Comillas. Comillas, ajá. El espacio. Sí. Concatenar. Ajá, concatenar. Y luego mente el espacio. Y, ajá. B2. B2. Sería así. Muy bien. Voy a dar okay. No. Ajá. ¿Alguien más? Vamos a ver. Acá se lo voy a tomar, permítame, sería A2 ahorita. Ok, la compañera dice que es así. Carmen, sí. Dice A2, punto y coma, concatenar, espacio y B2. No. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vaya, miren, muy bien. Ustedes saben que el tiempo es bastante corto y entonces los voy a ayudar. Esto es a lo que voy, miren. Ustedes se están dando cuenta que con la función es bastante fácil trabajar. Pero a veces las cosas más simples consideramos nosotros que va a ser fácil, pero no. Nos podemos complicar un poco más. Y entonces, ¿saben que el día que vieron que yo pude realizar el concatenar con los espacios? Y igualmente, así como ustedes lo acaban de hacer, yo me fui a error hasta que me dio el resultado porque yo la forma que conocía era por medio de operador. Entonces yo dije, tiene que haber con espacio. Y entonces la forma que encontré es esta. Miren, fíjense, miren cómo vamos. Seleccionamos la celda. Ponemos concatenar acá. Y ya que hemos puesto concatenar, abrimos comillas de espacio, cerramos comillas y tenemos que volver a colocar a concatenar porque recuérdense que acá el espacio que estamos colocando es una separación, es como que hubiera colocado otra celda. Y entonces al darle enter, mire, ahí está. Voy a crear acá un gran espacio y mire, ahí está. Al seleccionar para abajo, yo estoy obteniendo, miren, mi resultado. ¿Por qué? Porque dice la teoría de que el operador concatenar tiene que estar siempre a la par. Es igual como cuando yo, y por eso se los dije, operador. Y entonces, ¿qué hace el operador? Ah, si voy a sumar, es celda más. Otra celda más. Y entonces tiene que ser unido. Y entonces acá, porque cambia, porque lo que quiero es que me devuelva, en este caso, la unión de las dos celdas, entonces debo de colocarlo igual. Celda, concatenar, entre comillas el espacio, volver a colocar el operador y la celda para obtener, en este caso, el resultado que quiero. Sigue, en este caso, trabajando para 4, nuevamente, comillas, espacio, en este caso, cierro, comillas, el operador y la celda. Y así voy creando la cadena hasta obtener el resultado que quiero. ¿Hoy sí quedó claro? Claro. Sí. Muy bien. Pero así nos vamos, miren. Esto es lo que ustedes van a ir conociendo de Excel.
De repente vamos a luchar y así como estaba la compañera a base de resultado y si nos daba error o no, así va a ser y así es como ustedes me van a seguir aprendiendo Excel. Acá lo que nosotros les enseñamos, créanme que es el 80% de ustedes se van hasta Excel avanzado. Pero después en la tu misma vida laboral les va a ir enseñando a que ustedes obtengan y que ustedes se sientan muy forzados a seguir aprendiendo más y más y más de Excel. A seguir conociendo otras acciones que de repente tal vez en su momento acá no lo vimos como tema, pero si va en su vida laboral tiene que aprender y tiene que ir conociendo. Saben, hace poco acabo de tener un curso de tablas dinámicas. Pensaba que conocía tablas dinámicas, pero me metí en el curso porque dije, tal vez este profesor enseña otras cosas. Y claro, y créanme que la otra semana que vamos a estar viendo tablas dinámicas, ya que va a ser nuestra última semana, se los voy a enseñar también muy diferente. Y les voy a enseñar lo nuevo que sé yo hago. Porque lo que yo pensaba que entendía y conocía de tablas dinámicas, me dieron un 360 grados diferente. ¿Y saben por qué? Porque de eso se basa. Que ustedes sigan conociendo, aprendiendo, metiéndose en cualquier curso y que siempre les van a enseñar algo nuevo y de forma, en este caso, pues diferente. Muy bien, miren. Hablando en este caso de la forma de cómo nosotros podemos utilizar en este caso la función concatenar, quiero que vean igual que tanto como para la función como para el operador, bueno, yo acá lo tengo como operador siempre por el tiempo que a veces no nos alcanza, igualmente ya lo organicé idéntico como lo, ustedes lo acaban de aprender. Tenemos la celda, pero ustedes quiero que vean acá que hay dos textos, las dos palabras, Alfaro Elías, en este caso pues Roberto Carlos. Igualmente, tanto la función, si nosotros en este caso la utilizamos concatenar, celda, punto y coma, comillas, espacio, y en este caso la celda para obtener el resultado que nosotros queremos, independientemente del espacio, siempre va a haber entre cada uno del texto. Ya sea que esté ya dado dentro de la celda por las dos palabras que tenemos o que nosotros en este caso pues lo queramos separar y así obtener lo que es el resultado que nosotros queremos. Entonces, independientemente yo tenga 4 celdas, 5 celdas, dice la teoría que puedo llegar a tener hasta 255, ya sea dentro de la celda o en celdas diferentes y yo voy a obtener en este caso el resultado que yo quiero. Tengo un límite, pero al final, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, yo jamás he creado concatenar con 255 caracteres. No. Pero puedo llegar a tener 20, 25, y al final, pues, esa sería la forma en cómo ir creando la cadena, ya sea a ustedes que me han aprendido en este momento por medio del operador, o en este caso, pues, por medio de lo que sería la función para obtener lo que sería el resultado. Pero miren, acá quiero mencionarles que ha cambiado para las versiones 2019 a 365 y creo que ustedes ya se dieron cuenta en el momento de utilizar en este caso la función. Si yo, por ejemplo, miren, utilizo la función concatenar, lo voy a hacer en este momento con concatenar, yo tengo una separación. Entonces dice la teoría que yo debo de hacerlo celda por celda para unirlo. ¿Por qué? Porque si yo lo hago de esta forma de selección de rango con concatenar, estoy obteniendo lo mismo que tengo acá. Eso hace cuando yo hago selección de rango con la función concatenar. Y es por eso que Excel renovó y dijo, hoy vas a utilizar concat, que es como la abreviación de concatenar y para no confundir, ¿no? Pero ahora la vas a poder utilizar y vean por favor acá la sintaxis como rango. Y entonces quiere decir que la función concat ha venido a que cuando nosotros queremos unir una cadena de caracteres,
lo podamos hacer ahora por medio de lo que sería la acción de rango, como ustedes lo están viendo acá. Pero yo lo estoy haciendo en este momento por medio de lo que sería celdas. Pero si yo quisiera hacerlo, por ejemplo, concat, que igualmente lo puedo hacer por medio de celda, o sea, igualo, pongo concat, y en este caso agarro la primera celda, punto y coma, comilla, separación, en este caso punto y coma, y me siguen funcionando. Porque para las nuevas versiones, creería yo que concatenar va a dejar de funcionar y entonces va a entrar concat. Entonces ella se va a poder trabajar de dos formas diferentes. Se va a poder trabajar por medio de la acción de celda por celda, en la cual nosotros debemos de identificar lo que sería la separación, o lo podemos hacer por medio de lo que sería la selección de rango cuando nosotros queremos unir esos caracteres de celdas, no nombre, sino que de esta manera, entonces vamos a poder realizar lo que sería la acción. Entonces, si usted tiene versión de 2019 para acá, la última, entonces puede ya empezar a utilizar concat, que la diferencia es que lo puedo hacer por medio de rango, que es las funciones que ustedes han venido viendo básicas dentro de esto. Entonces, pero para este caso, ahora se llama concat. Pero entonces ustedes se preguntarán, Inge, y entonces, ¿cómo hago cuando quiero unir con la función concat y poder crear en este caso separación? Entonces, ¿tendría que hacerlo igual como lo acabamos de hacer con la función concatenar? Sí. De esta manera lo va a hacer, pero nuevamente, miren, dejamos de utilizar concatenar porque se ha agregado una nueva función, y la función, en este caso, unir cadena. Y entonces, ¿qué hace la función unir cadena? Lo mismo, yo puedo seleccionar. La diferencia va a ser la forma de la sintaxis de la función que vamos a utilizar acá, en la cual, miren, me va a ayudar, acá está unir cadenas, me va a ayudar que debo de colocar la delimitación y en este caso seguir la instrucción de la función para obtener el resultado. ¿Y qué me pide? Delimitar sería el espacio que yo necesito entre cada una de las celdas que yo voy a utilizar. Y además de eso, me está pidiendo si dentro de la cadena que voy a seleccionar existe el que yo quiera incluir celdas vacías o no, o ignorarlas. En mi caso, yo le voy a colocar verdadero, o en este caso falso, podría ser si yo quiero en este caso tenerlas, pero acá no. Yo le voy a colocar la palabra verdadero, esto se llama unir en este caso cadena, que es como la misma acción de concatenar, solo que ahora agregamos al inicio lo que es el espacio que necesitamos. Voy a colocar punto y coma, y miren, lo único que debo de hacer es seleccionar en este caso la celda, y acá yo estoy obteniendo mi resultado. Con espacio, miren, Roberto, espacio Carlos, Gerson, espacio. ¿Quiero más espacios? Entonces, debo de colocar en este caso los espacios que necesito sobre el texto que estoy colocando para obtener, en este caso, el resultado que yo quiero. También déjenme decirles que es una manera que yo, pues, de mi parte, pues yo no la utilizo, pero dicen que igual podemos colocar, entre comillas, textos adicionales. Por ejemplo, acá está Roberto Carlos. Pero yo me acordé que le gusta que también lleve el último apellido Martínez. Igualmente, pues puedo realizar lo que sería esta acción. Pero esta es como la forma que más se utiliza, donde tenemos celdas las cuales queremos unir. Concat me ayuda porque yo puedo unir caracteres siempre y cuando sean códigos o información o valores numéricos donde todo va a ser unido, pues me va a seguir funcionando tanto concatenar como concat si es con selección de celdas. Y ahora se une en este caso la función unir cadena, la cual lo que hace es ayudarme a poderlo trabajar de esta manera. No sé si hay alguna consulta de esto que acabo de explicar. ¿O ha quedado claro? Así sigo porque créanme que tengo bastante información que mencionar. ¿Ha quedado claro?
Hola. Sí, muy bien. Sí, está claro. Muy bien, miren, siguiendo de la forma en cómo podemos trabajar, quiero mencionarles que les dije que lo íbamos a hacer por medio de funciones y por medio de acción. Entonces ahora vamos a hacerlo por medio de acción. Para mi versión, yo no necesito tener aplicada la acción, porque yo lo puedo hacer de dos formas diferentes. Miren, yo tengo acá Luis Castro, por ejemplo. Yo me confundí, coloqué los nombres en una celda y los apellidos en otra. Y entonces me están pidiendo rápidamente que yo una, en este caso, lo que sería la información. Pero no lo voy a hacer por medio de función, porque ya saben que función significa que dentro de la celda existe la función que me va a aparecer acá en la barra de fórmulas, pero el resultado en la celda. Pero me están diciendo que no, sino que yo tengo que tener esta información en todas las celdas. Entonces, miren ahora, miren. Lo primero que debo de hacer es que este rango de esta información que tengo aquí, necesito que sea más rápido. Entonces, no trabajando con función y teniendo el primer texto colocado, voy a empezar a colocar a Alberto, en este caso Muñoz, acá, Muñoz. Y yo quiero que vean que si yo tengo, por ejemplo, dos textos acá, yo puedo seleccionar la celda, lo voy a hacer con dos. Me voy a ir para la pestaña de datos. Y dentro de la pestaña de datos, yo tengo rellenar rápido. ¿Lo puedo hacer con una celda? Claro. Yo lo hice con dos para que ustedes vieran que no puedo trabajar con dos. Puedo, en este caso, miren, seleccionar lo que es el rango que necesito. Y miren, ahí están los espacios. Miren. ¿Por qué? Porque dentro de datos, de la pestaña del grupo de herramientas de datos, yo tengo acá relleno rápido. Y entonces relleno rápido lo puedo hacer con la combinación que me dice acá, control minus E. O puedo venir en este caso a crear la selección para tener el texto que quiero. Esa es una forma. Y otra es que yo voy a empezar a digitar Luis Castro acá. Alberto, y miren lo que acaba de aparecer. Al tener los dos textos, o al digitar lo que se le está viendo que estoy uniendo de dos celdas la información, ya me lo dio todo, miren. Y acá olvidémonos que estamos en la pestaña de datos para crearlo por medio de comando, sino que acá usted está en inicio, teniendo activo el relleno rápido, entonces usted puede trabajarlo de esta manera. Póngase a imaginar que sean 200, 300. Decía la teoría que solo 255, ¿qué pasa si yo tengo 500? Tengo que tener otras alternativas, ¿verdad? Entonces, esas son mis alternativas que tengo. Cuando ya la función topó y dijo, no, yo hasta aquí llego. ¿Cómo puedo hacer si mi base de datos son de 500, de 600, de 800, de 900? Entonces, vean, miren, acá está. ¿Cómo hago para tener esta acción que acabo de hacer sin irme a datos, sin irme a relleno rápido? Estando en la barra de acceso rápido, me voy a ir a más comandos. Y estando acá, me voy a ir a avanzadas. Y acá, miren, exactamente la primera que les aparece de opciones de edición, acá está activado relleno rápido automático. Entiendo, yo comprendo que desde la versión 3.65 o 2.19 actualizada, 3.65, no debe de estar activado y siempre me lo va a dar. Pero para la versión 2016, sí, debe de estar activado para que funcione esta acción que acabo de hacer. Y algo que también me ha llamado mucho la atención en la medida que he trabajado esto, es que si yo selecciono, miren, si yo hago esto, y después de seleccionar, coloco la palabra acá, Alberto Muñoz. Bueno, ahorita ya no me lo da porque debo de tener, haber escrito la primera. Permítanme, Luis Castro.
después Alberto para que me pueda dar en este caso, porque él debe de sincronizar que estoy digitando para que la segunda acción que yo coloque, en este caso me la dé. Entonces igual, ¿verdad? De la forma que usted considere, lo importante es que necesitamos unir ese texto, concatenar, operador, concat, en este caso unir cadena o relleno rápido, me saca del apuro y estoy obteniendo el resultado que quiero. ¿Queda claro esta forma de poderlo trabajar? Sí, queda claro. Sí, sí. Muy bien, Irene. Tenemos la función derecha e izquierda. Dice que la función derecha e izquierda recorta el valor de una celda, un número determinado de caracteres que podemos decidir nosotros. Esto lo hace empezando a contar por la derecha o en este caso por la izquierda. Dependiendo de la función que vamos a utilizar, nos situamos en una celda, comenzamos con el signo igual y ahora la palabra derecha o izquierda, que es la función que podemos utilizar, es igual, ya sea si, por ejemplo, ocupo derecha, abrimos un paréntesis y vemos que tiene en este caso dos argumentos. Dice que el primero de ellos es el texto, desde donde hay que recortar, ya sea que lo tengamos en una celda o lo coloquemos entre comillas, que se supone que es lo que tenemos en este caso que trabajar. Colocamos punto y coma, si para su caso es coma, entonces coloca coma, y ahora el número de carácter que queremos en este caso recortar. Sé que ya existe otras funciones que nos ayudan también a poderlo utilizar, pero derecha e izquierda es una función que siempre, desde la vida en este caso de Excel, se ha utilizado para poder realizar en este caso esa. Para esto, mire, voy a compartirles mi libro de Excel. Voy a pasar al ejercicio para que ustedes puedan ver. Acá lo he colocado pues bastante sencillo, porque lo importante es que ustedes reconozcan qué hace en este caso pues la función izquierda y derecha. Si yo igualo, como decía la teoría, y coloco, por ejemplo, la palabra izquierda, yo quiero que vean que me aparece el texto y el número de caracteres que voy a mandar a traer. Por ejemplo, miren, voy a seleccionar acá la primera celda y dentro de esta celda voy a colocar lo que sería punto y coma y entonces quiere decir que yo debo de colocar el número de caracteres que quiero. Voy a colocar, por ejemplo, 3 y entonces esto quiere decir que cuando yo dé enter, de la palabra casa solamente me trajo 3 caracteres y me trajo casa. Entonces esto va a ser cuando nosotros tengamos, ya sea que el texto que queremos es a la izquierda, o en este caso el texto lo queremos a la derecha. ¿Qué pasa cuando yo utilizo derecha? Voy a seleccionar, selecciono la celda, o puedo colocarlo entre comillas, coloco punto y coma, y entonces ahora me va a traer los caracteres que comienzan de derecha a izquierda. Voy a colocar 4 acá y al darle enter yo quiero que vean que me viene contando de acá para de izquierda en este caso a derecha y es por eso que estoy obteniendo resultado. ¿Qué pasa cuando yo utilizo acá? Miren, voy a utilizar derecha nuevamente y por ejemplo yo quiero la palabra porque estoy utilizando derecha, selecciono por ejemplo acá la celda. Y entonces yo quiero la palabra luces. Y entonces, ¿cuántas letras tiene la palabra luces? Tiene 5. Y entonces yo voy a colocar acá 5 y vean que al darle enter, no me está colocando la palabra. ¿Por qué? Algo que les acabo de decir. La persona con la que estoy trabajando siempre me deja un espacio al final. Y para estas funciones que les estoy explicando ahorita, un espacio es un espacio. Y entonces él cuenta espacio 1, la palabra S2, la palabra E3, la palabra C4 y la palabra UFI. Y entonces acá, por eso me aparece de esta manera. Y entonces, si yo quiero mandar a traerlo por ese error que me están cometiendo de colocarme al final, yo debo de colocar 6. Y entonces acá me está colocando derecha, perdón, me está colocando el espacio que tengo más las 5 palabras que corresponden a la palabra luz. Entonces, cuando ustedes manden a llamar, como sugerencia siempre, sea que lo haga de izquierda, por ejemplo, miren acá,
Yo quiero mandar a traer la palabra did y entonces voy a igualar, voy a colocar en este caso izquierda, voy a seleccionar la celda, voy a colocar punto y coma y entonces did tiene tres palabras. Entonces voy a colocar acá tres, no me did. ¿Por qué? Porque ahora al inicio me han dejado espacios y si por ejemplo yo colocara otro espacio acá, va a ir disminuyendo el número de caracteres que yo me estoy trayendo hacia la de izquierda. ¿Por qué? Porque Excel comprende que cada carácter que yo coloque, ya sea a la izquierda, que yo lo haga hasta entre medio, porque parece que yo me venga a traer la palabra hacer las cosas. Y entonces acá yo cuento cuántos caracteres y si acá hay más espacio de los que tiene que haber, contando en este caso el espacio que necesito para traerme todas las palabras, igualmente me va a cometer el que no me va a traer los caracteres completos que yo necesito. Esto hace la función izquierda y eso hace, en este caso, la función derecha. Para poder finalizar, tenemos en este caso la función mayús y minus. Dice que la función mayús cambia todas las letras del texto a mayúsculas y la función minus cambia todas las letras de texto de minúsculas a mayúsculas. Muchas veces me han preguntado, creo que es una pregunta que frecuentemente yo sé que a ustedes se la van a empezar a hacer. ¿Puedo colocar el texto que coloqué en mayúscula y minúscula? ¿O puedo colocar el texto en minúscula y mayúscula? Ustedes saben que en Word tenemos la opción. Que podemos colocar las diferentes acciones que podrían ser tipo de oración, minúsculas, mayúsculas, y una que es bastante importante es que poner mayúsculas cada palabra. Están respondiendo que ahorita las acciones que tenemos. Entonces, en Excel, igual, nosotros podemos cumplir en este caso la función en la cual me ayuda a poder colocar mayúsculas y poder colocar minúsculas. Pero quiero agregar algo adicional, y no sé si ustedes lo conocen, pero existe la función nombre propio o nom propio, la cual hace la misma acción que hacen vos. La primera letra me la va a colocar en mayúscula en cada una de las palabras que tienen la cadena de texto. Entonces, cuando a ustedes les digan es que en Excel no podemos colocarlo en mayúscula o no podemos colocarlo en minúscula o la primera palabra de cada carácter que se encuentra dentro de una cadena, de una celda, no se pueden poner en mayúscula, ustedes les van a decir sí. ¿Por qué? Porque este día van a conocer la función mayo, la función vino y la función non-proc, que es la que me va a ayudar a que el texto, si lo han colocado incorrecto, muchas veces nuestros nombres o los nombres que van colocando los colocan todos en minúsculas. Y eso es un gran error ortográfico. Todo nombre propio debe de ir, en este caso en mayúscula, ya sea que esté al inicio, entre medio, al final de un texto. Entonces, es por eso que Excel, con sus nuevas actualizaciones, nos ayuda a poder entender qué podemos hacer. No nos vamos a ir a Word a copiar, ni a pegar, ni a hacer todo lo que tal vez alguna vez hemos hecho para los que ya han trabajado en Excel y les ha tocado realizarlo de esta manera. Me voy a ir rápidamente, porque ya ustedes ven que el tiempo se nos va rápido, al libro de Excel. Voy a pasar, miren, acá al ejercicio de mayus y minus. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Igualar. Voy a ser más pequeño acá para que pueda ver ustedes y visualizar. Déjenme acá pasar. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a dar un poco más. Ahí está. Entonces, fíjense, por favor, miren acá. Voy a igualar. Voy a colocar en este caso las frases. Las tengo en minúsculas. Voy a colocar mayús. Selecciono la celda. Doy Enter. Y todo el texto, desplazándome hacia abajo, se ha convertido en este caso en mayús. Ahora bien, Inge, ¿y cómo hacer para que el texto, si yo este texto vengo, lo copio y lo paso a la celda donde lo quiero, me va a tirar error? Ustedes esto lo vieron en Excel. Selecciono, miren,
Y acá es lo que nos va a empezar a ayudar los pegados especiales. ¿Qué quiero? Los valores. ¿Y cómo están los valores ahora? Están en mayúscula. Y vean ahora, dentro de la celda yo no tengo ninguna función. Acá sí tengo función, pero acá ya no. ¿Por qué? Porque ahora quiero poner esta en minus. Selecciono la celda, doy enter. Desplazo hacia abajo. Sé que este Excel no está. Desplazo en este caso, miren, hacia abajo. Y automáticamente estoy obteniendo el resultado que quiero. Tengo mayúscula, puedo pegar solamente el texto y puedo este texto pasarlo en este caso a minúscula. Entonces, de minúsculas paso a mayúsculas, de mayúsculas paso a minúsculas. Solamente con la selección de la celda que requiero para obtener resultados. ¿Lo puedo hacer de otras maneras? Claro. Se puede colocar el texto entre comillas y va a obtener resultados, pero estamos buscando una forma en la cual ya tenemos estas celdas con información y lo que queremos es pasarlo en este caso a minúsculas. ¿Y cuál es la forma de poderlo trabajar de esta forma que les estoy explicando acá? O como en este caso Excel nos proporciona para obtener el resultado. Y voy para la siguiente, miren. Tengo todo el texto, la persona que me digitó todo me lo digitó en minúscula. Y entonces yo necesito realizar esta acción en la cual al igualar y colocar en este caso nom propio, lo único que debo hacer es nuevamente seleccionar la celda y quiero que vean que automáticamente al desplazarme para abajo, miren, sé que acá y hace lo mismo que Word. Y ustedes no me van a dejar mentir si hablan trabajar. Sé que hay palabras que no deben de ir en mayúsculas, pero porque la función trata de que toda la primera, cada palabra que se encuentre dentro de la celda, la va a colocar en este caso en mayúscula. Entonces, esta sería la forma, mire, en cómo, si tenemos, por ejemplo, una palabra, todas las primeras letras van a ir en este caso en mayúscula. ¿Cuántas veces para un apellido, para un nombre, lo han colocado, se les ha hecho más fácil no estar presionando shift para ponerlo en mayúscula y entonces no lo han hecho de la forma correcta? Entonces, acá, igual, miren, nosotros podemos seleccionar, podemos ya ustedes lo saben perfectamente bien, poder pegar en este caso ya lo que son los valores y acá miren, ya no existe ninguna función. ¿Qué hizo acá la función? Ayudarnos. Trabajamos en una hoja diferente, realizamos una acción, ya esta la copiamos, en este caso con un valor normal, la vamos a pegar, perdón, dentro de la celda y estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos, porque al final esto queremos. Simplificar nuestra vida laboral y que la acción la podamos hacer lo más rápido que podamos. No sé si quedó claro esto que les expliqué o me fui muy rápido. ¿Ha quedado claro la forma de poder trabajar? ¿O tienen alguna pregunta? Está claro. Está claro. Muy bien, muy amables. Miren, nos vamos para nuestro foro número 10. Yo los voy a dejar exactamente a las 9 en punto, no se preocupen. Ah, bueno, miren, ya hay 4 respuestas. Qué bueno, felicidades a los que ya respondieron. Les agradezco mucho. La pregunta de este día es, ¿qué hace la función concatenar en Excel? Ya ustedes ya vieron todas las formas diferentes que podemos trabajar en este caso la función. Si se me ha quedado una, colóquenla en el grupo de WhatsApp si ustedes conocen otra forma de poderlo trabajar. Y créanme que esto nos retroalimenta a todos. Muy bien, miren, esta sería entonces la clase de este día. Con esto estamos finalizando sección número 2. Iniciamos ya el día de mañana sección número 3. Revisen el material y cualquier consulta, siempre estoy a la hora. Pasen todos feliz noche. Noche, que descansen. Feliz noche para todos. Feliz noche. Aleida Tati. Ah, no, ella no entró ni es. Venga.